trabajo con yo. Me tienen loco aquí. Uf, hoy no hay casa. Ayer no, hombre, qué va. Qué mosquito chancú se muere. Y nacen otros. Los que están ayer como que se murieron. Sí, había que son apurados. No limpio un rato así. Como 3 horas en el. Vengo aquí. Me vengo a las 7 y a las 9 me voy. No, no aguanto todos los días, no, un ratico. Esta yuca la sembré yo como sembré en agosto. Viene a tener, como ahí en el mes de julio, tiene yuca ya de. De comida está buena de comer. Esto en un tiempo lo tenía vuelto plátano. Esto era un solo plátano que tenía aquí. Todo esto era plátano, era de la mano mía. Pues. Entonces la gente se metió, estando robándonos. Ah, dije, no iba a trabajar para que otro se comiera. Yo me iba a dejar perder esto. Todo esto era plátano. Uf, pero la gente no me quedó. De 7 años yo venía con mi papá monta a sembrar. Antes se sembraba por aquí esto cultivo, pero ya la gente no quiere sembrar. Entonces, me gusta estar en el monte. Siempre le pongo a limpiar, hacer que pase y me llevo un palo. Y yo, ¿qué vaina hago? Yo pienso trabajar y sembrar más plátano otra vez. Volver a sembrar plátano. A ver si. Yo antes hacía mucha plata con el plátano. La palma, la madera. Esto es plata,
el roble, la ceiba, todos los palos son, cuestan plata, la palma. Otros 35 jornales, estamos a 60 mil pesos de jornal. Ya le café, ya le café.